Hola, buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias, la Comisión de Equidad y Pactel, les damos la bienvenida a esta sesión de Mujeres que Inspiran. Esta tarde nos acompaña la doctora Judith Campos Cordero. Ella estudió la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y, un, y, y realizó una estancia doctor, postdoctoral en la Universidad de Oxford, en Alemania. Impartió tutorías a nivel licenciatura... En la Universidad de Oxford y impartido cursos de licenciatura y posgrado en la Universidad de Oxford y en la UAM Iztapalapa. Desde diciembre del 2019 es profesora de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas de nuestra facultad. Sus áreas de investigación son el análisis matemático no lineal y el cálculo de variaciones, con, con especial interés en los problemas de unicidad y regularidad de soluciones problemáticas variacionales. Esta tarde le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos, doctora. Muchísimas gracias, Janet, por la presentación y a Carla, que organizó esto y me invitó a estar aquí. Eh, es un gran gusto. Entonces, eh, creo que es momento de empezar a compartir mi pantalla. Voy a hacer eso y a platicarles un poquito de estos temas. Entonces, a ver, permítanme. Creo que ahí está bien. Bueno, entonces eh, la plática del de día de hoy es eh, dentro del marco de esto que acaba de comentar Janet, que es a lo que yo me dedico, que está principalmente centrado en problemas de minimización en cálculo de variaciones. El tema que, que voy a usar de pretexto para contarles de estas cosas es. Eh, lo titulé así: El reinado de las burbujas de jabón entre la geometría y el análisis, porque habla de un problema pues muy bonito que surge justamente a raíz de, de, una, de, de problemas geométricos, pero que el análisis matemático eh, pues llegó a resolver y a dar eh, soluciones y a extender eh, toda una teoría eh, para, para entender problemas de minimización y sus soluciones. Y alimentándose todavía de estos problemas geométricos y de otras áreas de, de investigación y de entender materiales y demás, eh, y, y mediante el uso de ecuaciones diferenciales, eh, pues estudia uno estas cosas, ¿no? De, de en qué momento se, se minimizan, principalmente hablando como de energías y, y de estas cosas en las que uno busca minimizar esfuerzos, básicamente. Y las burbujas de jabón son un ejemplo muy lindo de cómo ocurre esta, esta, este proceso en la naturaleza o ese fenómeno en la naturaleza en el que eh, la geometría que adquiere o la forma que adquiere alguna cosa, como puede ser una burbuja de jabón, pues está justo regida por esto de que en la naturaleza, entre más eficiente, mejor, y entre menos se gaste, entre menos energía se gaste, es mejor. Entonces... Eh, eso es un poco de, los, de lo que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, bueno, estos problemas eh, tienen una historia bastante larga, y siempre que, que uno introduce estos asuntos de hablar de cómo en matemáticas se busca entender cuál es la forma, por ejemplo, que más eh, eficiente resulta para, para alguna cosa. Eh, surge esta leyenda, que es la leyenda de la reina Dido, que dio pie, esta leyenda siempre se cuenta como inicio justo de, de lo que es el cálculo de variaciones de ahora, que se trata justo de entender problemas de minimización, esa, esa área de las matemáticas. Y pues esta leyenda ah, aparece en un poema de, del poeta Virgilio, y lo que dice es, lo que cuenta es una historia de esta... Era, la, Dido era la hija de un rey fenicio. Eh, el hermano de ella asesina al, al esposo de ella, entonces ella un poco se va exiliada porque la situación no se veía muy amigable en donde estaba. Y pues huye y se va a una región en donde ella fundó una ciudad, la ciudad de Cartago, que está aquí en la costa mediterránea. Pero pues ella al llegar, naturalmente no tenía territorio en donde fundar una ciudad, en donde instalarse y en donde estar segura. Entonces, eh, pues con el líder local de, de la región, ella lo que acuerda es que si no le, bueno, que eh, lo que acuerda es que le eh, a ella se le cedería aquel eh, pedazo de tierra que ella pudiera encerrar utilizando la piel de un toro, de un solo toro. Entonces, bueno, pues al. al al líder de esta región le parece que es un trato razonable, en el que no puede salir él perdiendo mucho, digamos, y, y acepta. Entonces ella pues consigue un, la piel de un toro, y naturalmente lo que ella quería era, dada esa piel, ¿no? Que de algún modo era el límite físico que ella tenía para, o la limitante física que ella tenía para, para delimitar la tierra de la que iba a, a a disponer, eh, pues tenía que justo usar esa piel de la manera más eficiente posible y naturalmente para cubrir la máxima cantidad de tierra posible, para para abarcar la máxima cantidad de tierra posible. Entonces, lo que ella iba a hacer con esta piel, pues era de, 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 como marcar el límite, ¿no? De, 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 poner una, un contorno a la región que iba a, a pertenecerle a partir de ese momento entonces de algún modo eso lo puedo no entender como que ella tenía un, un contorno fijo una la longitud del contorno de la región que ella delimitara pues estaba fijo y estaba delimitado por esta piel del toro que tenía y quería ella maximizar el área entonces, pues hay varias figuras, pensando como en, en el sentido geométrico, hay varias figuras que ella podía eh, buscar como dibujar, ¿no? De tal forma que el, que el entorno, el contorno eh, estuviera dado pues justo por esta piel del, del toro que tenía. Y ella lo que hace es, bueno, por un lado, pues estaban en la costa del Mediterráneo, entonces ella aprovecha, sabía que le convenía aprovechar lo más posible el límite natural que la costa le otorgaba, ¿no? Entonces, como que no gastar piel de toro en algo que ella podía delimitar, pues, con utilizando la, la costa. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, con la piel que sí tenía que, 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 que ella eh, usar para delimitar la, el terreno, eh, pues, a maximizar el, el área comprendida. Y lo que hace ella, de manera un poco intuitiva, y en el poema se cuenta así, de manera intuitiva, es encerrar el terreno con un medio círculo que estuviera precisamente este, siendo delimitado también por la costa, ¿no? Entonces, pues ella sea algo así. Estoy obviamente ahí exagerando muchísimo el tamaño del, del, del terreno que yo hubiera podido encerrar con una piel de toro, pero es para que se vea la forma. Entonces, el problema matemático que. Que ella tenía, ¿no? Y que no se describe naturalmente con, con, la, con la, 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 el nivel técnico en el poema, pero que finalmente es eso, es dado un perímetro fijo, ella quería encontrar qué curva dibujar con ese perímetro para encerrar la mayor cantidad de área. Y a eso se le llama actualmente el problema, un problema isoperimétrico. O sea, dado un perímetro fijo hay muchas formas todas con el mismo perímetro, de ahí que diga ISO, perimétrico y pues cada una de esas figuras tendrá seguramente un área distinta. Queremos la de área mayor. Entonces ese problema es en el que en el que estamos eh, motivados y en el que puede uno pensar también que se centra esto de las burbujas de jabón. Ella vido eh, esta parte de hacer un medio círculo para delimitar su terreno, eh, pues lo que sugiere es que la, la solución a este problema es el círculo. O sea, si tú, si tú tienes un perímetro fijo y quieres maximizar el área, dibuja un círculo. No dibujes un pentágono, no dibujes una cosa irregular, dibuja un círculo. Y eso es exactamente... Eh, lo mismo que uno puede pensar que pasa con las burbujas de jabón que son esféricas, pues por alguna razón o por alguna cuestión ahí que se está maximizando, y al mismo tiempo, ¿no? cuando uno maximiza algo, es eficientar algo, pues está minimizando también quizá la cantidad de energía que se usa para generar a la burbuja. Es un poco la relación que existe ahí con el problema del, del título de la charla, ¿no? Este. Un poco hablando ya más en términos de qué ramificaciones puede tener este problema isoperimétrico, empieza uno a encontrar muchísima geometría en el asunto. Y un, un primer resultado que, que existe y que se puede probar, pero que geométricamente creo que pueden puedo convencerlos de que, de que así es, es que la solución a un problema isoperimétrico, o sea, a encerrar la mayor cantidad de área con un perímetro fijo, si estamos en un plano, por lo menos, la solución debe de ser convexa. O sea, la figura que Vido tenía que dibujar tenía que ser convexa. ¿Qué quiere decir que, que una, que un área eh, sea convexa? Pues quiere decir que no pasan cosas como esta, precisamente la convexidad, lo que quiere decir es que si yo agarro dos puntos en el, en el terreno, pensémoslo así, el segmento que los une se tiene que quedar contenido ahí. Entonces, por ejemplo, esta, esta, este terreno verde que está aquí no es convexo porque para ir de acá para acá tendría yo que salirme del terreno. Eso no es ser convexo. ¿Y por qué tiene que ser convexa la solución a este problema isoperimétrico? Un poco se puede ver también con este dibujito. Este, aquí, por ejemplo, en, en esta figura que no es convexa, pues como que hay un, hay, un, hay un vallecito aquí, ¿no? Este valle es problemático porque yo puedo trazar, por ejemplo, esta recta, que se ve claramente que es una recta que me está diciendo un, un par de puntos límites en los que se está rompiendo el hecho de que yo no puedo ir de acá para acá. Eh, en línea recta, sin salirme del terreno, ¿no? Y este pedazo de acá, que es justo lo que como que se, 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 se hundió, si yo lo reflejo en torno a esta recta para acá, eh, pues lo, lo que sea que mide este pedazo de curva, va a ser exactamente lo mismo que mida este pedazo de curva. Entonces, si yo ahora pienso en la región que está encerrada, por esta zona verde y también por esto que estoy eh, coloreando acá, esta nueva curva va a tener exactamente el mismo perímetro que la original, ¿no? Porque lo único que yo hice en términos del contorno fue reflejar esto al otro lado. Entonces el perímetro es el mismo, pero esta figura que estoy eh, generando al, al, al reflejar y rellenar, eh, tiene más área, porque naturalmente aquí le estoy agregando eso que como que se había hundido. Entonces, pues gané área y no moví el perímetro. Y eso lo puede uno hacer siempre que algo se hundió. Entonces, cuando algo se hunde, lo puedo yo como inflar hacia afuera y obtener la misma área, perdón, mayor área con mismo perímetro. Entonces, pues el problema isoperimétrico intuitivamente tiene que ser una figura que no tenga estas en, eh, eh, partes hundidas y por lo tanto va a tener que ser convexa. Esto naturalmente no es una demostración matemática formal, pero es como la idea de por qué pasa, por qué uno intuitivamente empieza a sentir ¿no? que la región que nos ayude a resolver el problema que tenía Dido tiene que ser convexa. Y luego, esto, este, este poema que, que relata la historia de Dido, eh, pues eh, surgió poco antes de, de, de nuestra era. ¿no? Entonces, más o menos por esa misma época, pues en, en los griegos tenían también eh, un auge en, en cuanto a su entendimiento de la geometría y de, de cómo calcular áreas y demás y cómo calcular perímetros. Eh, y Zenodoro, por ahí del 150 antes de nuestra era, eh, Generó una serie de pues, resultados, que le llamaríamos ahora nosotros, pero pues como de eh, observaciones ¿no? que, él, que él hizo y que demostró que eran ciertas, y que tienen que ver también con este problema isoperimétrico. Entonces él tiene una serie de, de observaciones, una de las cuales es esta que dice que si uno tiene un polígono regular con n lados es cualquier número natural, ese polígono encerrará una mayor área que cualquier otro polígono que también tenga n lados, o sea, con el mismo número de lados y el mismo perímetro. Entonces, si yo fijo el perímetro y fijo el número de lados, ser un polígono regular aumenta mi área, como que la simetría aumenta el área, otra vez, ¿no? Y, y una manera como de convencernos de esto, de convencerles, es espero que así sea, y si no, ya me irán diciendo, es eh, la siguiente. Entonces voy a empezar como, como en términos de triángulos, ¿no? que es lo, los polígonos con menos lados, los más sencillitos. Este, si yo fijo la base, el tamaño de la base de, de un par de triángulos, y yo fijo su altura, pues como el área de un triángulo es la base por la altura entre dos, si estos dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, van a tener exactamente la misma área. Resulta, o sea, una de las cosas que Senodoro pudo observar es que pues precisamente un triángulo isóceles, como el que está dibujado acá, tiene... Este, menos perímetro que un triángulo como este, que no es isóceles, ¿no? Entonces, ambos tienen, estos dos tienen eh, la misma área, pero este tiene menos perímetro. Entonces, este ya le ganó en perímetro con la misma área. Entonces, si yo lo que quiero es más bien fijar el perímetro y comparar las áreas, pues dado que este ya tiene más perímetro que este, para que. Para que ahora yo tuviera algo como esta figura con el mismo perímetro, tendría yo que achicarla, ¿no? Entonces aquí lo achico para que este de acá, el triángulo 3, tenga el mismo perímetro que el triángulo 1, pero al achicarlo le quité área. Entonces el área de este, el área del triángulo 3, es más chiquita que el área del triángulo 1 ambos tienen el mismo perímetro y eso lo vamos a poder hacer para cualquier otro triángulo, ¿no? Como este, que no sea isóceles. Entonces ahí ya tenemos por lo menos el hecho de que los isóceles le ganan a los que no son isóceles, ¿no? Entonces, los, esta, esta mayor simetría que tienen los isóceles hace que, que ganen ya en área. Y luego empieza uno a pensar, pues, en otras... En otras figuras eh, con más lados. Aquí, naturalmente, pues esto todavía no eh, puede uno argumentar aquí un poco con más eh, detalle que de hecho, pues entonces el triángulo equilátero es, va, va a ser el que más área tenga dentro de todos los que tienen un mismo perímetro. Pero de hecho se puede uno ya con este mismo argumento, con, ya, ya, ya sabiendo que los triángulos isósceles ganan en área, en el sentido de que tienen más. Cuando el perímetro está fijo, eh, puede uno argumentar un poquito respecto a otras figuras también. Por ejemplo, esta. Esto de aquí, pues es una figura de cinco lados, es un polígono de cinco lados, eh, que no es regular, ¿verdad? Y entonces, usando el argumento o, o lo que ya sabemos acerca de los triángulos isoceles, puede uno decir, ah, bueno, pues aquí, como no es. Eh, regular, ¿no? Entonces, seguramente voy a poder encontrar algo como esto. De dos lados que tengan distinto tamaño. Y al encontrar dos lados que tengan distinto tamaño, yo sé que si lo si transformo este triangulito de acá, ¿no? Entonces, pensemos en el triángulo aquí relleno de verde con esta base. Este si lo transformo en un isóceles que tenga el mismo perímetro, entonces este, estos dos lados eh, los ajusto en, o lo, lo, hago que, que el triángulo isóceles que genero tenga el mismo perímetro, ya gané área. Entonces, pues aquí de nuevo ya se está viendo que voy a tener que tener más simetría, ¿no? O más regularidad en la figura para generar algo con más área y el mismo perímetro. Entonces, con ese mismo argumento repitiéndolo como en cada par de lados, pues puede uno concluir que una figura en la que todos los lados midan lo mismo va a tener mayor área que una con el mismo número de lados y el mismo perímetro y que, que, que no sea eh, todos los lados del mismo tamaño. ¿no? Entonces todos los lados tienen que tener del mismo tamaño. Pero bueno, para que sea un polígono regular, pues de hecho no solo los lados tienen que tener el mismo tamaño, sino que los ángulos tienen que tener el mismo tamaño. Y Zenodoro también pudo eh, dar una argumentación correcta y, y geométricamente muy convincente de por qué tiene que ser así. Y bueno, pues lo que pasa es que si uno tiene una figura como esta, ¿no? Suponiendo que esto realmente to los, todos los lados miden lo mismo, pero no todos los ángulos miden lo mismo. Pues, igual, moviendo los triangulitos eh, de modo que los ángulos queden todos iguales, ¿no? entonces aquí las líneas punteadas son como esta, ir ajustando los lados para que sin cambiar de tamaño los lados, los ángulos queden iguales todos. Pues resulta que también ahí se puede ver, con argumentos un poco ya más de trigonometría, que no estoy dando con mucho detalle, que esta figura resultante va a tener mayor área entonces realmente cuando el número de lados está fijo y el perímetro también eh, ser más regular como polígono hace que se genere más área ¿no? y aquí estamos hablando pues de polígonos todavía no interviene un círculo de ningún modo pero para allá vamos un poco otra observación que hizo Senodoro, otro resultado de Senodoro en, en esta serie de observaciones que hizo, fue la siguiente. Cuando uno tiene distintos polígonos regulares, que ya sabemos que son mejores que los que no son regulares, y si todos los que estamos comparando tienen el mismo perímetro, entonces, entre más lados tenga el polígono, más área va a tener eh, encerrada. Este polígono. Y bueno, pues eh, una primera. Eh, eh, la, la justificación de esto también es geométrica y creo que es eh, digerible, entonces también la voy a platicar un poquito. Una primera observación bonita que se puede hacer es que el área de, por ejemplo, este pentágono regular, pero de cualquier polígono regular, es la misma que la de un triángulo que se forme con esta altura esta altura es eh, del tamaño de lo que se llama el apotema del polígono regular no que va del centro a el punto medio de cualquiera de los lados y con esa altura si generamos un triángulo que la base sea precisamente el perímetro del polígono regular eh, pues es, el área de este triángulo va a ser el área de esta perdón la longitud de esta base no que es el perímetro del polígono por la altura entre dos no entonces esta área es igual a el perímetro por esta altura entre dos es el área de un triángulo y eso es también el área de un polígono regular. Es el perímetro del polígono por el apotema entre dos, ¿no? Porque es, esencialmente se calcula porque es, pues, la suma de las áreas de estos triangulitos. Pero bueno, eso es. Entonces, esta, esta área se calcula así. Eh, y bueno, la, los argumentos que da Senodoro para demostrar que con más lados va uno a generar más área, tienen que ver con que, pues, si uno, si uno piensa que el área n es precisamente el área de un polígono con perímetro P fijo y apotema N, que va a depender de cuántos lados hay, ¿no? N es el número de lados entre dos, ese es el área de un polígono regular de N lados con perímetro fijo P. Eh, pues resulta que este, la altura de, de este... La, la, la apotema, pues, o viene siendo la altura de este triángulo, se puede calcular utilizando trigonometría, pues la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, eh, si el cateto adyacente a este, a este ángulo, este ángulo es pi entre n, no eh, obtenemos que la, que la apotema tiene una fórmula como esta, es el perímetro entre dos n, eh, entre la tangente del ángulo correspondiente. El perímetro entre 2n para darnos precisamente esto que es el cateto opuesto, ¿no? Es el perímetro entre n, pues sería toda la base, entre 2n sería precisamente este pedacito. Y entonces, pues esto, eh, si uno analiza esta, que es esencialmente una función, ve que cuando n crece, esta es una cantidad que, ta que también crece. Entonces, entre más lados tenga la figura, pues más grande va a ser el apotema y entonces más grande va a ser el área. Entonces, es, es eh, un argumento geométrico, pero finalmente, también intuitivamente como que si uno va dibujando ¿no? los, los distintos polígonos con perímetro fijo, pues entre más lados, si sí justo le va uno rellenando. De, y de hecho, puede uno pensar también... De una vez que se está uno acercando cada vez más a un círculo, ¿no? A una circunferencia, cuando uno va aumentándole lados al, al polígono regular en cuestión. Entonces, bueno, mayor simetría genera más área, más lados generan más área. Y pues el límite, de algún modo, que se entendía así, aunque no se hablaba de límites en esta época, pero, pero de alguna manera intuitiva, si sí había esta sensación de que está uno como acercándose cada vez más y cada vez más y cada vez más con polígonos de más lados pues a una circunferencia y el, el otro resultado de Zenodoro dice justo eso que una circunferencia pues va a ser eh, la curva que encierre mayor área respecto a cualquier polígono regular que tenga el mismo perímetro y para ver eso, eh, pues una, una herramienta importante es una fórmula que ya la fórmula de la, del área del círculo que ya había este, estudiado Arquímedes bastante bien y que es la fórmula que todos conocemos, ¿no? Que es eh, pi por radio al cuadrado entre dos y que tiene, o sea, lo que Arquímedes había observado pues es justo que el área de este, del círculo es nuevamente así, de manera muy análoga a lo que pasa con los polígonos regulares, el área de este triángulo, donde este triángulo, pues su altura es el radio del círculo, que era el apotema de los polígonos, y su base es la, la circunferencia, no el, la longitud del perímetro de, de este círculo. Entonces, eh, pues justo, ¿no? Otra vez, este, este triángulo tiene por área el radio por la, el perímetro que está fijo, ¿no? Y que nosotros sabemos que es pi por dos veces el radio entre dos, ¿no? Que nos da el área del triángulo. Y pues eso es precisamente pi por radio al cuadrado que ya nosotros conocemos bien como el área del círculo. Entonces, teniendo eso como, como ya en nuestra... En nuestra repertorio de cosas que, que vamos a dar por hecho aquí. Este, pues para ver que el polígono regular tiene menos área que el círculo cuando el perímetro del polígono y del círculo son el mismo, que están fijos. pues hay que ver que esencialmente como el área del círculo está dada por esto. no, que es el perímetro. esto de aquí viene siendo el perímetro que está fijo. Entonces, lo que realmente tenemos que comparar entre el área del círculo y el área del polígono regular, el área del polígono regular, recuerden que era el apotema por el perímetro entre dos, pues es esencialmente el radio con respecto a ese apotema. Entonces, pues el apotema o el área del, del polígono va a ser más chica. Puedo empezar como desde acá. El área del polígono regular va a ser más chica que la del círculo si el perímetro está fijo. Sí, solo sí, ¿no? Va a ser equivalente a eso a que el apotema sea más chiquito que el radio. Porque, pues, esa es la diferencia que hay entre la fórmula del área de uno y la fórmula del área del otro. Entonces, pues, resulta que. Eh, pues sí, o sea. Si, si no fuera, esto es un poco lo que quisiéramos asegurar entonces para tener esta afirmación que es la de Senodor, ¿no? ¿Qué pasaría si esto no fuera cierto? Si el radio no fuera más grande que eh, la apotema. Creo que aquí. Creo que aquí lo puse exactamente al revés, ¿verdad? Esto más bien debe ir así. Pues tendríamos que. este Creo que justo aquí puse un dibujo, el dibujo al revesado, perdón, como que había eh, pensado en dar el argumento de manera más completa y, y puse el, el, el dibujo al revesado. Pero bueno, si el radio fuera este, más chiquito que la apotema, entonces podríamos, el argumento que se da pues es: podríamos meter dentro de la circunferencia un circunscribir un, un polígono regular y algún polígono regular que está circunscrito eh, tiene pues dado que la, la recta es la manera más corta de ir de un punto a otro no en el plano este, esto de acá me diría siempre menos que esto y entonces el perímetro del polígono regular sería menor que el polígono de la circunferencia y y este, pues estamos suponiendo que ambas cosas tienen el mismo perímetro entonces podría yo como agrandar mi polígono regular y obtener una, una contradicción al hecho de que este de que, de que el radio es más chiquito que el apotema entonces bueno aquí creo que sí la, lamento haber puesto mal la, la, el, el dibujo creo que ahí fue algo que me que, que se me se me fue. Pero bueno, el, el argumento es así. O sea, todos estos argumentos de Senodoro eran un poco como cambiar eh, o tomar, más bien, comparar en una forma de límite de cómo los, los polígonos se van acercando a la circunferencia y se van acercando tanto por dentro como por fuera, ¿no? O sea, el punto es también que puedo uno puede uno... Eh, inscribir a la circunferencia dentro del poli de otro polígono y esos dos polígonos, tanto el que está dentro como el que está fuera, van teniendo áreas cada vez más parecidas al de las, a la, a las de las, a las del círculo, a la del círculo. Entonces, este, pues necesariamente, si, si, si tenemos el mismo perímetro el círculo va a tener que ganarle a la, en área a la, al polígono regular. Y bueno, entonces eso es un poco como la idea de por qué la circunferencia fue la elección correcta por la reina Dido para delimitar de su, su terreno, ¿no? Y por qué en el plano la circunferencia es la solución a ese problema isoperimétrico. Hay otras eh, problemas como con el mismo espíritu, que también son muy bonitos y que también tienen como mucha geometría detrás, uno de ellos es también un problema bastante antiguo, definido por Barro, o fue como conjeturado por Barro más bien, que esta forma que, que, que dibujan o que se que toman las, los panales de abeja, que las abejas construyen sus panales con, con la forma que, que, que lo hacen, es precisamente también porque hay ahí una, un asunto de, bueno, por un lado para ellas es importante eficientar eh, sus procesos ¿no? y, y generar eh, el panal en donde van a almacenar miel, pues de la manera más eficiente posible también en términos de la energía que ellas usan para eso. Y la conjetura de barro, de también eh, por ahí del siglo I antes de, de nuestra era, es que, eh, pues justo la manera más eficiente de hacer un arreglo, de dividir al plano en figuras geométricas, ¿no? en distintas figuras, utilizando la menor, el menor perímetro posible para hacerlo, que eso genera, pues para, para las abejas eso es conveniente, es precisamente mediante hexágonos. Entonces, esto es un problema completamente distinto, ¿no? En, en, en términos de cómo se soluciona o cómo encuentra uno esta manera de, de dividir al plano, la totalidad del plano en formas geométricas iguales, ¿no? El, parte del asunto es que tenían que ser iguales. Y la solución en este caso, de hecho, resulta ser un hexágono. O bueno, resultan ser hexágonos, ¿no? La manera de dividirlo. Eh, hubo varios, o sea, pues esto fue una conjetura que se hizo en la antigüedad, que estuvo abierto el problema durante siglos. En el 43 hubo una primera como buena aproximación por Felles, pero de hecho el, el, el resultado como oficial... Absoluto es bastante más reciente por Hales y pues justo lo que dice es eso si uno quiere con un mismo con una misma figura geométrica cubrir a todo el plano de modo que los perímetros eh, de las figuras se estén minimizando para cubrir una cierta área específica o equivalentemente, se ve que el problema resulta equivalente a cubrir más área este, con un perímetro fijo dado, que es justo de donde sale la conexión con el problema isoperimétrico, y pues eso se, se logra justo como lo hacen las abejas con un, eh, con un arreglo de hexágonos. Entonces, bueno, este, este otro ejemplo se los pongo un poco como para hablar de que esto de maximizar áreas, ¿no? que es el máximo. La máxima cantidad de miel la voy a poder guardar cuando hay mayor área en mi arreglo de, de figuras geométricas que dividen a todo el plano. Eh, y por otro lado, este problema isoperimétrico de del poema acerca de la reina, de la, o donde sale la, la reina Dido, tenían como mucha resonancia en, en, en la antigüedad y en, en, en esta época en la que pues estaba tratando de entender el mundo, ¿no? Desde distintas, desde distintas formas y utilizando la geometría para, para describirlo precisamente y para entenderlo entonces otra, otra cosa que me pareció bonita de contarles es ptolomeo hizo eh, un documento llamado al majesto donde describe todo eh, describe mucho de las cuestiones de astronomía que él estudiaba y que estaba buscando entender y entendía y él pone ahí una cita que aquí hay una traducción de la cita en la que habla justamente como de estos problemas isoperimétricos, él habla de que dado que entre las distintas formas con igual perímetro aquellas con más ángulos serán mayores, ya sea en área o volumen, dependiendo de si está uno en un plano o en el espacio, y habla ya de que el círculo es más grande que todas las demás superficies, o sea, ya hablando de, de, de lo que había observado Zenodoro. En, en el espacio habla también de que pues la esfera todo esto era intuitivo, en realidad no había una demostración rigurosa eh, para la esfera. Habla de que la esfera es mayor también que los demás sólidos, pensando, entendiendo esto, como que cuando fija uno el área de la, de la esfera, ¿no? Del, del cascarón, este, pues la esfera, dada esa área, va a ser la que ocupe más volumen. Y lo que, lo que él dice es, pues, del mismo modo que los paraísos son mayores que cualque, cualesquiera otros objetos, un poco haciendo alusión a que las esferas, ¿no? En, en el espacio están como más cerca de ser algo, o, o son, quizá, el, el, el lugar más paradisiaco, ¿no? Entonces... Eso un poco me lleva justo como a, a, a decir pues, que justo en, en el espacio ocurre lo, una cosa análoga a lo que pasa en el plano y que es de donde surge hablar de, de burbujas de jabón. Y bueno, en realidad aquí lo que está involucrado detrás es un montón también de, pues, de geometría y de análisis matemático para poder describir esto con todo su rigor. Pero pues sí, justo resulta que las, las esferas... Eh, perdón, las burbujas de jabón, pues son esféricas, ¿no? Y puede uno pensar que dentro de cada burbuja de jabón hay una cantidad, como ya predeterminada, eh, de volumen, ¿no? De aire. Resulta, pues, o sea, dentro, del, dentro de los argumentos que les di de estos eh, resultados de Senodoro al inicio, algo que se ve, que se ve ya en la parte del triángulo, déjenme regresar, oh, oh, aquí lo tengo de nuevo, en el, en el triángulo uno tenía que, este, si uno quiere hablar como de cuál es la figura que maximiza el área dado un perímetro fijo, ¿no? Y pensábamos en, en, en este... Ejemplo particular. Este, cuando yo fijo el área aquí, en estos dos, el área es la misma. Esta figura tiene menos perímetro que esta. Y luego les decía yo, ah, bueno, entonces si achico esta, pues esta ya puedo lograr que tenga el mismo perímetro que la original, pero va a tener menor área. Eh, entonces esta resulta que tiene más área que esta ambas con el mismo perímetro, la figura regular pues es mejor para maximizar área. Pero si se fijan, uno puede reformular todo esto que está dicho aquí de una manera equivalente, pensando en qué pasa si más bien este, lo que hacemos es fijar el área, como en el caso de los, estos triángulos que tienen la misma área, y pensar en el problema de minimizar el perímetro. Pues de estos dos triángulos con la misma área, el que tiene menor perímetro es este, ¿no? Habíamos quedado. Entonces, pues nuevamente entre estos dos, el que gana, si mi problema es minimiza el perímetro dada un área fija, el que gana es este, otra vez. Entonces, como que el, el problema de maximizar áreas dado un perímetro fijo, que es básicamente comparar estos dos, es equivalente al problema de minimizar el perímetro dada un área fija, que es comparar estos dos. Entonces, como que si yo quiero fijar el perímetro y hablar de maximizar áreas, pues puedo reformularlo de esta forma, fijando el área y minimizando el perímetro y luego achicando la figurita para que esté yo hablando de este problema de maximizar el área, ¿no? Pero entonces, finalmente, los dos problemas son equivalentes. Con las esferas... Estas que forman las burbujas de jabón tienen algo similar. O sea, puede uno pensar en el problema de eh, pensar que el, que el área que tiene la cáscara de la esfera este, y que, que equivaldría como al perímetro, ¿no? En el caso de, de los triángulos o de los polígonos, eh, pensar que eso es algo que nos puede inter interesar minimizar, dado un volumen fijo, que va a ser el volumen que una burbuja tenga que tener de aire adentro, ¿no? Según el aire que uno le sopló a la, al, al jabón para que se formara la burbuja, por ejemplo, esa cantidad como que ya está fija, digamos. Entonces, ¿por qué hay una relación entre eso de querer minimizar el perímetro y que se formen las burbujas de jabón con la forma que adquieren? Pues tiene que ver con... Eh, eso ya se, se puede analizar, pues, desde el punto de vista, pues, de la tensión superficial que se genera en una burbuja de jabón en, en, la, en la cáscara, pues, en el, las, la superficie, y esa tensión superficial va a ser favorecida, precisamente, por que se esté minimizando el área. Y la, la, el, el problema matemático de minimizar el área dado el volumen fijo, pues de manera natural, o sea, intuitivamente creo que uno puede quizá pensar que si en el plano es las, el círculo, en el espacio va a ser la esfera, y las esferas entonces adquieren esta forma, pues justo porque es energéticamente favorable para ellas, en términos de que la tensión que se genera ¿no? para, para mantener a la burbuja formada sin reventarse, pues va a ser menor precisamente as por, por cuando el área sea más chiquita. Entonces, bueno, todas esas eh, problemas, como, como espero estar pudiendo transmitirles, como que empiezan a tener que ver con procesos de energía, de, de eficientar energía para... Eh, que, el, que el objeto mismo pueda existir, ¿no? En el caso de las burbujas, tan frágiles que se ven, pues justo para no reventarse, este, para que puedan existir, pues antes de reventarse, entre menos energía, pues mejor. Y todo esto se, se empezó a estudiar de manera ya más seria y más formal y con un poco más de herramientas que a su vez se fueron desarrollando. A partir del siglo XVIII en, en matemáticas. Eh, Euler fue un gran eh, promotor como de estudiar estos problemas, y él lo que hace es eh, decir: a ver, pues el problema isoperimétrico, no, ya sea en el, en el plano, en, que, es, que es lo que hasta ahora un poco se ve claro que, que el círculo va a ser. Eh, el que favoreza, favorezca resolver el problema isoperimétrico o en el espacio en casos más generales se puede describir pues mediante análisis, mediante entender, por ejemplo que la longitud de una curva, Definida en un intervalo, por ejemplo, que a lo mejor voy a justo trazar así, pensando en que, eh, recordando un poco la leyenda, ¿no? Pero pues hay muchas curvas que uno puede dibujar acá. Y pensando en que hay una equivalencia ahí entre maximizar áreas con perímetro fijo o minimizar perímetros dada un área fija. Pues el problema entonces isoperimétrico se traduce en decir: a ver, el área que hay debajo de una curva es, está dada por la integral de la función, ¿no? Cuya, cuya gráfica dibuja precisamente la curva. Entonces, si tengo, tenemos una fórmula para la longitud de la curva, que cuando la curva es muy suave va a estar dada precisamente por la raíz de 1 más el cuadrado de su derivada y la integral de esto. Este, pues entonces lo que queremos es minimizar esto que es la longitud de la curva dada una restricción muy importante que es que el área esté fija. Entonces se plantea pues justo lo que es un problema de minimizar no encontrar cuál es la función y que haga que esta longitud se minimice cuando fijamos el valor del área que hay debajo de la curva y la manera de plantear el problema como de la forma más general pues es esta entonces bueno empieza a haber eh, interés en resolver este problema eh, la granche empieza a, a como a entender y a estudiar el hecho de que pues si hay un problema de minimización entonces seguramente que las herramientas de cálculo que ya se empezaban a desarrollar eh, puede servirnos, ¿no? Derivar puede servir para analizar el problema y surge, se, se, se empieza a entender este problema como un problema de minimizar con restricciones. Entonces salen ahí este, algo que pues, se llama los multiplicadores de Lagrange, que surgen cuando uno está minimizando un problema con restricciones y surge, o, o Lagrange entiende pues que este, ese problema de minimización o encontrar una solución a este problema va a tener que ver con resolver una ecuación diferencial, dado que pues la incógnita aquí, ¿no? La, la, esta longitud es la longitud de una curva Y, que pues justo es lo que estamos buscando, y una condición necesaria para que una curva Y... Se soluciona el problema de minimización, va a ser que se cumpla una ecuación diferencial que se ve como esto, o sea, esta es una función phi, y si uno deriva, o sea, lo que hace Lagrange es derivar esta función que depende de, de Y, ¿no? De una función a su vez, pues derivarla como en, en dimensiones finitas, en direcciones de dimensión 1, y se llega a esta ecuación diferencial. Entonces, bueno, es un poco nada más como para dar el sabor que fue adquiriendo este problema. Luego en el siglo XIX llega Steiner y a él no le gustaba para nada todo esto de hacer ecuaciones y la parte analítica y la parte técnica que involucra, eh, em, pues todo el cálculo de variaciones realmente que se empezaba a desarrollar a partir de este trabajo de Euler y, y Lagrange. Y, y él entonces lo que hace es decir, a ver, no regresemos a, a, lo, a lo elemental, tenemos eh, figuras, queremos estar eh, minimizando perímetros dada un área fija. Entonces él hace una, una, él desarrolla pues una técnica muy linda en la que dice: A ver, si tenemos una figura como esta, ¿no? pensemos en, en un triángulo. Este, este, este triángulo pues está compuesto por distintos segmentos, ¿no? Que puedo yo dibujar así, todos paralelos, aunque ahí no se vean tan paralelos. Y esos segmentitos yo puedo pensar que muevo de a uno por uno, de tal forma que la figura de acá, que no es necesariamente simétrica por ninguna parte, me quede más simétrica. Entonces, por ejemplo, este segmento de acá, lo agarro y exactamente de la misma longitud, pues lo pongo de tal forma que quede este, con su eh, punto medio exactamente pues, a la mitad ¿no? de un marco de referencia que yo ve. Y luego puedo agarrar otro segmento de por acá y con la misma longitud agarro su punto medio. Y lo alineo con el de este. Entonces lo pongo por acá. Y los puntos medios que vayan quedando alineados. Entonces, pues dado que el área de esta figura se puede calcular como la integral de las longitudes de estas eh, segmentitos, y dado que las longitudes no las movimos para nada, pues el área de esto va a tener que ser exactamente lo mismo que el área de esto. Pero aquí. Pues fíjense, aquí justamente este triangulito de acá que se ve no es un triángulo regular, ¿no? No es ni siquiera isóceles. Este de acá sí es isóceles. Entonces, esto de aquí va a tener menor perímetro que esto de acá. Entonces, esta figura más simétrica va a tener menor perímetro que toda la figura original, pero va a tener la misma área. Entonces, las áreas son iguales, pero este... Tiene menor perímetro que la figura de acá. Y lo mismo puede uno hacer con figuras eh, por muchos más lados, ¿no? Entonces, el proceso de desimetrización de Steiner lo que dice o lo que, lo que pone claro, pues, a, al menos a un nivel geométrico, es como para un caso, para un, eh, una manera de hacer las cosas mucho más general, porque esto también lo puede uno ir haciendo en el espacio, por ejemplo, no solo en el plano, este, pues me, me ayuda a minimizar los perímetros o las superficies, dada el área o el volumen. Y entonces, pues él propone esto como una manera para entender, ¿no? Porque formalmente el círculo tenía que ser la solución rigurosa al problema isoperimétrico debido. Y como una estrategia en general, pues para resolver el asunto. Un problema importante que tenía esta, esta estrategia de, de Steiner es que él no demuestra en ningún momento que realmente tenga que existir una figura que minimice el perímetro y que deje el área fija, ¿no? Y eso es un problema importante porque, pues sí, esta es mejor que esta, pero ¿cómo sabes que en algún momento realmente como que converges a algo? que minimiza el perímetro de entre todas las figuras posibles. Entonces como que recibió críticas por eso, por ahí de hecho en, en algún artículo de Perrona parece que eh, lo a, hace como una especie de parodia de decir, a ver es que si uno no demuestra que, que la figura que minimiza lo que nos interesa existe, pues entonces a lo mejor no está uno demostrando nada. Entonces como que hace la comparación de este teorema que, que Steiner decía que era ya pues el teorema de isoperimétrico, que dice que entre todas las curvas con perímetro fijo, la circunferencia encierra una mayor área, ¿no? Y, y la demostración, pues, es un poco con la simetrización. Si una curva no es circunferencia, el método de simetrización de Steiner te permite encontrar otra con igual perímetro, pero que encierra un área mayor, haciendo, pues, la simetrización, ¿no? Ah, entonces, la conclusión es que la circunferencia encierra la mayor área. Pero perdón, lo, lo, lo compara con lo que sería enunciar este teorema, ¿no? De entre todos los números enteros positivos, el 1 es el más grande. Y la demostración sería una copia de esto. Si tú agarras un entero z distinto de 1, ¿no? Una curva distinta a la circunferencia, pues tienes que este numerito z cuadrado es mayor a z. Eso siempre pasa. Y entonces puede uno decir, ahí la conclusión sería, siguiendo esta línea de argumentación, que Z es entonces el entero positivo más grande. Pues eso naturalmente no es cierto, ¿no? Y la falla es justo que no hay un entero positivo más grande. Entonces uno puede estar demostrando algo como en el, en el vacío, ¿no? Como en, en un, en, si no existe la cosa que uno está buscando, a lo mejor un argumento te puede llevar a decir, ah, pues es esta, pero a lo mejor la, el objeto en cuestión no existe. Y entonces, bueno, después hubo más desarrollo en análisis, llegaron más eh, analistas eh, que pues sí, no estaban tan en contra de, de usar como ecuaciones y análisis para resolver el problema, como Schwartz, como Minkowski, como Lusternik. Schwartz era, era particularmente crítico con, con este argumento de Steiner en el que no había una prueba de existencia. Y, y pues bueno, ellos ya demuestran con rigor. Que las técnicas desarrolladas por, eh, o, que, o que el problema planteado por Euler y Lagrange con sus ecuaciones diferenciales, pues sí tenía una solución, que la solución era el círculo, y que es además una estrategia que sirve para, para contextos más generales en los que uno pueda querer minimizar algo, en donde está buscando una curva que minimice algo, y quizá dada una restricción incluso, ¿no? Como era fijar el área. Y bueno, hay otros eh, resultados más recientes que ya no me está dando mucho tiempo de dar, pero también hay, hay teoremas, por ejemplo, no tan, no tan antiguos, digamos. Eh, si yo tengo dos volúmenes que yo quiero que. Eh, es, dos volúmenes están fijos y yo quiero que esos dos volúmenes estén separados, ¿no? O sea, que no se me junten en un, en un solo objeto. este Pues resulta que la manera de encerrarlos minimizando el, el área de la superficie del objeto que los va a encerrar, es precisamente con una esfera doble que se intersecta en un círculo acá, que forma un ángulo específico acá de dos pi tercios y que finalmente pues, sigue estando presente ahí como la, la forma esférica. Y bueno, luego hubo otro, otro eh, desarrollo de, del problema isoperimétrico que a ver, no quiero como colgarme de tiempo, pero finalmente se relaciona también. En la actualidad, con problemas actuales en cálculo de variaciones que se plantean en términos o que se pueden eh, plantear en términos de ecuaciones diferenciales, y en donde eh, aparece, por ejemplo, el laplaciano. Y uno, un, un, una aplicación bonita de esto es que, pues, resulta que con, con esta investigación ¿no? que se ha hecho de, de estas ecuaciones recientemente y demás, este, una conclusión de eso puede ser que si uno piensa en un tambor, una membrana de forma circular va a tener menor frecuencia principal, o sea, el tono va a ser menor, más grave, que cualquier otra que tenga, bueno, una densidad constante y la misma área. Entonces, aquí también como que se minimiza la frecuencia principal de, de una membrana. Eh, si la forma de la membrana es circular. Y eso tiene que ver con desigualdades en análisis y con, con desarrollo de análisis razonablemente moderno, digamos. Entonces, bueno, eso, eso era todo lo que quería contarles. Aquí hay algunas referencias bastante lindas de distintas de las cosas que he tocado en la plática. Y por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Voy a. Le agradecemos mucho y tenemos algunas preguntas. Ok. Eh, pregunta Omar Maca: ¿Qué conocimientos previos, además de la geometría, se deben tener para adentrarnos en este tipo de problemas? Pues, eh, bueno, cálculo definitivamente es una, es una herramienta importante porque estamos hablando de problemas de minimización. Y no sé si conocimientos previos, pero, o sea, lo, lo que tiene que ver, lo, lo que se estudia en estos problemas es cálculo, es análisis matemático. Y, eh, y bueno, justo pues, la parte de, de geometría también sale involucrada, pero yo, por ejemplo, más bien me dedico a la parte de análisis matemático. Estos problemas tienen una motivación geométrica, pero se estudian en particular, por ejemplo, desde análisis matemático. Límites, por ejemplo, ¿no? Eso es esencial ahí. Ok, gracias. Angélica Ramírez pregunta: Hola, buenas tardes, muy interesante plática. ¿Hay algún lenguaje de programación que se puede utilizar para aplicar? el teorema este bueno, seguro que sí, o sea, no sé bien en qué manera podríamos estar queriendo aplicar el teorema, pero seguro que para ver, por ejemplo, que los eh, polígonos eh, van convergiendo en las áreas en la circunferencia y demás, pues seguro que es lo que se puede programar. Yo no soy muy experta en lenguajes de programación. Yo me atrevería a decir que seguramente con Python uno puede hacer la mayoría de lo que uno quiera, pero realmente no es para nada mi área de especialidad. Entonces, este, quizás sea algo que, que por ahí alguna, algunas personas de la audiencia quizá puedan contestar mejor. Gracias. Richard Parker dice: ¿Quién hizo la demostración donde dice que la, la, la podema de cualquier polígono regular es más pequeño que, la, que el radio? Este, eso es parte de. A ver, se, se refiere, creo, a esto. Esto seguía siendo parte de los resultados que obtuvo Senodoro: que, que la circunferencia gana en área que los polígonos regulares, eso fue uno de los tres resultados de Senodoro en este, en este tema. Sí, Leslie Cordero dice, hola, muchas felicidades, es una excelente práctica muy interesante. ¿Qué aplicaciones tienen los principios isoperimétricos en la vida diaria? Eh, bueno, en estas cuestiones, por ejemplo, de las burbujas de jabón, ¿no? que fueron mi, mi punto de partida, todo eso tiene que ver mucho con estudios de o con estudiar propiedades elásticas de los materiales, incluso lo de las membranas de jabón, pues también las membranas de los tambores, por ejemplo, finalmente tiene que ver con la elasticidad de los materiales y cómo, cómo vibran, cómo se tensan, y eso tiene muchas aplicaciones, pues justo para construir materiales más resistentes, ¿no? La, la energía eh, al, ten, al tensar un material, este, cuando el material está en equilibrio, pues está minimizando y... Entender eso puede permitirnos generar materiales más resistentes que, eh, por ejemplo, pues que las llantas sean más resistentes, etcétera, ¿no? O sea, es toda un, un área también investigar los materiales elásticos. Entonces, esa es una pequeña cosa por donde uno se puede ir. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿existe algún teorema sobre los principios isoperimétricos en R4? Sí, ya en, en, el, en el mundo ya de cálculo de variaciones, este, la formulación dada así, pues esto se puede extender a múltiples dimensiones, no nada más a R4, sino a múltiples dimensiones, se pueden formular problemas de esta forma, y se estudian ya desde el punto de vista justo de estas ecuaciones diferenciales y demás, con la teoría, con ecuaciones llamadas las ecuaciones de Euler-Lagrange que aparecen ahí, entonces sí, sí se puede estudiar de esa manera en, en múltiples dimensiones. Bueno, nos deja como muchas preguntas también y le agradecemos mucho que nos compartiera toda esta información. Muchísimas gracias a todos los asistentes y, y de nuevo por la invitación a dar la plática. Muchas gracias. Gracias. A nombre de la Facultad de Ciencias, la Comisión de Equidad y Pacte, les agradecemos que nos acompañen esta tarde y les invitamos a que nos sigan acompañando con la siguiente conferencia. Muchas Hasta gracias. Hasta luego.